Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonsón TV Noticias. Bienvenidos a los deportes del día de hoy. En noticias locales, hablemos de las tomas barriales deportivas que desde esta semana son protagonistas gracias a la Dirección de Deportes Local. Con el objetivo de trasladar la actividad física a los barrios del municipio y fomentar el cuidado de la salud en Sonsón, la Dirección de Deportes realizará desde esta semana el programa de tomas barriales con actividad física. La idea es llevarle el deporte a las personas, a sus hogares. Como sabemos que los escenarios deportivos no pueden ser ubicados ahora por tema de COVID-19, hemos tenido la iniciativa entonces de llevar los instructores del INDER a los barrios para que las personas salgan en la puerta de su casa, en la ventana o en el balcón, con su tapaboca, con medidas de seguridad, sin aglomeraciones, y les damos una clase de funcional física. Diferentes barrios del municipio serán beneficiados con esta estrategia, que iniciará este lunes y continuará durante la semana y el mes. Claro que sí, Johan, elegimos la calzada como primer lugar de impacto, que va a ser el lunes 22 de junio a las 3 de la tarde. Y la elegimos por la sencilla razón de que a las comunidades que más lo necesitan es donde debemos de llegar. A estas comunidades que de alguna manera en algún momento se han sentido relegadas, nosotros a través de la Alcaldía del Futuro Es Ahora no queremos repetir ese asunto, por lo tanto queremos priorizar en estas comunidades. Allá estaremos, queriendo Dios, con nuestros monitores, haciendo un buen rato de actividad física. En el transcurso de la semana avisaremos a otro barrio y también estaremos pues haciendo presencia. De igual forma, la Dirección de Deportes prepara otras actividades físicas donde el ciclismo y el atletismo serán protagonistas. También hacemos la invitación pues a la comunidad, a nuestros deportistas, para que a través de la Dirección Técnica de Deportes o en el Coliseo se inscriban para dos competencias que vamos a hacer en próximos días, daremos fecha próximamente. Una de atletismo contrarreloj y también una de ciclismo contrarreloj. La idea es evitar aglomeraciones, estar de acuerdo con las normas que nos dan desde Indeportes Antioquia. Entonces lo que queremos hacer es que los deportistas vayan y les tomamos tiempo individual, no vas a competir con nadie, vas a estar solo, y quien haga el menor cantidad de tiempo, pues obviamente tendrá su medalla y trofeo, los cuales ya los tenemos acá. Igualmente con ciclismo, digamos, Johan, que es una actividad complementaria a lo que se ha hecho con las actividades al aire libre en las mañanas de 6 a 8 de la mañana.